buenas tardes. Somos la Banda Sinfónica Municipal de Tomares y estamos encantados de compartir con ustedes, aunque en esta ocasión no los tengamos aquí presentes, este rato de música, gracias a la Diputación de Sevilla y gracias al Ayuntamiento de la Puebla del Río. Y como ya tenemos experiencia en hacer conciertos en este pueblo y nos encontramos como en casa, en esta ocasión hemos querido traer un regalo en el comienzo en forma de música. Y cuando uno va a casa de un amigo, pues le lleva lo mejor que tiene, y en nuestro caso hemos traído una música que para nosotros es muy especial, que es la música del Pasodoble Tomares, compuesta en el año 2012 por el maestro Pedro Vicedo, percusionista de gran trayectoria y catedrático hasta su jubilación del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, y que es un himno en nuestro pueblo, y que la Banda Sinfónica Municipal de Tomares tuvo el honor de estrenar y de llevar allá por donde va. Seguidamente vamos a interpretar una pieza que se llama Irlanda, y que, como su nombre indica, pues recorre un poco de la historia de este país europeo. La música irlandesa, fundamentalmente, es la música celta, y es una música que tiene sus raíces allá por la Edad Media y que se ha conservado prácticamente intacta y ha sido muy versionada, especialmente a partir del siglo XX y todavía hoy en el siglo XXI. Podrán escuchar ustedes cómo el compositor hace referencia a los acordes y al tipo de estructura de la música celta, y también en algunos momentos pues refleja la garra y el poderío que, en su opinión, tiene el pueblo irlandés para conseguir las cosas que necesita, especialmente en las épocas en las que han estado a su juicio subyugados por otros pueblos y han tenido que echar mano de esa fuerza para conseguir la libertad. Esperamos que la disfruten. Muchas gracias.
Y seguimos con la libertad como tema del principio de este concierto, con una obra, en este caso de un compositor muy conocido del siglo XIX, como fue Giuseppe Verdi, que es una de las partes más conocidas, no solo de las composiciones de este compositor italiano, sino de la historia de la música, y es el coro de esclavos de la ópera Nabucco. En este coro de esclavos, los hebreos oprimidos por unas fuerzas superiores, pues les queda solo el cantar, anhelando la rotura de las cadenas que los atan y la consecución de la libertad para ellos y para ellos y para las generaciones futuras. Como les digo, es una obra tremendamente emotiva y también muy famosa, que van a escuchar ustedes ahora en la versión para banda sinfónica. Muchas gracias. Thank you.
no queremos dejar pasar la ocasión de traerles música de un compositor que nos dejó tristemente este verano y que es historia de la música para el audiovisual, como fue el maestro Ennio Morricone. Este italiano, que como digo nos dejó este verano a los 90 y tantos años de edad, empezó a hacerse famoso allá por los años 60, finales de los 50, 60, con la música para las películas de Spaghetti Western, para las músicas que eran de las películas muy famosas en la época del oeste. El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, son solo un par de títulos de casi el centenar de películas a las que el maestro italiano puso música. Lejos de quedarse en ese registro, el compositor fue a lo largo de los años también requerido para hacer música de gran cantidad de anuncios, sobre todo en Estados Unidos, y sus composiciones se cuentan por éxitos. Y también, aun yéndole tan bien en este registro, como digo, el compositor quiso verse, encontrarse en otro tipo de afectos y aceptó componer música para obras, para películas radicalmente distintas que también se convirtieron en grandes éxitos. El arte y el talento se tienen o no se tienen en muchas ocasiones, y Ennio Morricone fue una persona que la composición tuvo mucho arte, mucho talento y que lo aplicó para músicas que ya quedan en la historia. Esperamos que disfruten de esta selección de música de Ennio Morricone.
Vamos ahora con una composición contrastante con la anterior, que tiene por título Ammerland, que es el nombre de una zona de la parte de Alemania que linda con Suiza y que está compuesta por uno de los compositores de cabecera de la banda sinfónica municipal de Tomares, que es Jacob de Ham, el holandés Jacob de Ham. Esta obra es una obra que llamaríamos programática, porque pretende reflejar con música un espacio concreto, un paisaje. En palabras del propio compositor, la obra refleja o quiere reflejar los bosques maravillosos de esta región alemana, el contraste con sus lagos de agua cristalina y su fauna y su vegetación, que son absolutamente especiales. La Banda Sinfónica Municipal de Tomares, en sus conciertos, también hace música adaptada a determinados eventos, pone música propia a letras o a imágenes de distinto tipo. Y esta precisamente es una de las obras que utilizamos, que hemos utilizado a este efecto, debido a su a que, más allá del propósito que tenga el compositor con ella, un propósito, como les digo, programático, es una obra tremendamente emocionante y tremendamente emocional, y que cuadra muy bien para la imagen o para la palabra. Ammerland, que la disfruten. Thank you.
La música de la película Braveheart narra la historia llevada al cine de un héroe escocés que allá por el siglo XIV luchó contra la ocupación inglesa de las tierras escocesas. La obra, que les recomiendo que vean, tiene varias partes en las que la música tiene una importancia especial. Una de ellas es la descripción con música de el paisaje y la puesta en escena del ambiente escocés. La otra es el reflejo de la tensión que existe hacia los líderes escoceses que pretenden liderar una revuelta para liberar y acabar con el yugo de la opresión inglesa. Y también en la película, aunque estos no son hechos históricos, o por lo menos no hechos históricos demostrados, aparece también el amor como parte fundamental de la humanización de ese héroe que quiere a su amada y que quiere también la libertad para su pueblo hasta el punto de dar la vida por él. Con estas cinco partes en las que se divide Braveheart está compuesta esta maravilla de banda sonora que ahora le traemos en la versión de nuevo para banda sinfónica. Muchas gracias. Thank you.
Y vamos a terminar el concierto, no sin antes volver a agradecer tanto a la Diputación de Sevilla en su programa de fomento, como al Ayuntamiento de la Puebla del Río, en las personas de su concejal de Cultura y de todos los técnicos, muy especialmente de nuestro querido amigo Fran, para la organización de este concierto. Como les digo, vamos a terminar con una pieza que para nosotros en esta ocasión tiene un significado muy especial. Les comentaba antes que el registro de Ennio Morricone en sus composiciones era muy amplio, desde músicas de mucha acción hasta músicas tremendamente íntimas y tremendamente con una música tremendamente delicada y suave. Y hemos querido que la última pieza del concierto sea la música de la banda sonora de Cinema Paradiso, no solo para hacer nuestro homenaje a este gran compositor que se nos ha ido, sino también para en estos días en los que los músicos celebramos nuestra festividad, nuestra patrona Santa Cecilia, pues recordar a todos esos compañeros que por culpa del COVID pues se nos han ido. Vaya un recuerdo muy especial para ellos y agradecimiento a todos ustedes por estar ahí. Muchas gracias.
gracias.